Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rodamiento el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todo el colectivo del Frente Intercontinental del FMLN, en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así es, ya lo dijo ahí, pues, nuestro proyecto es amplio en todo el mundo, estamos en todos los continentes del mundo, del continente, así estamos de aquí transmitiendo, pues, desde Europa, aquí quien les habla, pues, Alex Flores, del colectivo acá de Europa, y como siempre, pues, los viernes transmitiéndoles, este día 28 de octubre del año 2022, y siempre en los controles apoyándonos Hugo García, pues quien le vamos a dar la palabra para que él se presente y también pues haga presentar a los compañeros que estarán pues haciendo un conversatorio esta noche. Hugo, por favor, gracias. Muchas gracias, Ramón. En efecto, verdad, mi nombre es Hugo García, miembro del colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN acá en Europa, y pues saludando a todos pues los que en esta ocasión se nos conectan, nos envían saludos y distribuyen nuestra señal. Este día tendremos el agrado pues de contar con la presencia, con la participación de dos compañeros con trayectoria pues en nuestras luchas, y se trata concretamente del secretario general de la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña FUS, el compañero Miguel Alexander Escobar. Alexander, ¿cómo te encuentras este día? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Un abrazo fraterno a los compañeros del Frente Intercontinental, a los compañeros sindicalistas a nivel nacional, y por supuesto un abrazote grande a los hijos de la FUS y a los hijos revolucionarios de El Salvador que se encuentran en todo el mundo. Así que estamos aquí a la orden para contestar las preguntas que se nos hagan. Muchas gracias, Miguel. También vamos a contar con el compañero Óscar Alfredo Artero Salinas, que es el asesor jurídico de la FUS. ¿Qué tal, compañero Óscar? Un saludo, camaradas. Me da un enorme gusto saludarles y a través de este mismo medio saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, no solo los camaradas salvadoreños, luchadores, trabajadores y trabajadoras de El Salvador. Extensivo entonces para todos los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Gracias, compañero. Adelante, Ramón. Gracias, gracias, Hugo. Bueno, acaban de escuchar ustedes ahí pues a los compañeros que están en este conversatorio, como es pues Miguel Alexander Escobar, quien es secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, FUS, y Óscar Artero Salinas, asesor jurídico de la FUS. Bueno, aprovechando pues este conversatorio, las inquietudes, las preguntas están, bueno, le voy a hacer una pregunta ahí a los compañeros de la FUS. Quisiéramos saber pues los orígenes de la FUS, los logros en los 57 años que tiene, que el 57 aniversario de la FUS este año, y pues cuáles han sido los logros hasta nuestros días, compañeros ahí, Alexander. Bueno, la historia de la FUS es bien amplia porque es parte de la historia salvadoreña, pero vamos a tratar de condensar en un breve tiempo. La Federación Unitaria Sindical de El Salvador surge como parte del movimiento revolucionario salvadoreño, como parte de las expresiones de los trabajadores, ¿verdad? Y se constituye como federación en un congreso nacional el 1 y el 2 de octubre de 1965.
Hay que destacar de que la federación nace como una necesidad del movimiento obrero salvadoreño de darle rumbo y encaminar sus luchas hacia un desenlace favorable para la clase trabajadora. La federación, ¿verdad?, somos herederos, nosotros las nuevas generaciones de sindicalistas, somos herederos de ese gran esfuerzo. Tenemos, digamos, logros importantes en la historia, como el hecho, ¿verdad?, de que se contribuyó a la fundación de ALDE 21 de julio, se participó, digamos, activamente en la lucha revolucionaria salvadoreña, ¿verdad?, y se le dio vida a la Confederación Unitaria Sindical de El Salvador, la CUT. También hay que decir, parte de nuestros grandes dirigentes como Raúl Santiago Contreras, Rafael Añada Carranza, Oscar Gilberto Martínez, compañeros miembros de la FUS que ofrendaron su vida en los procesos revolucionarios de este país. La FUS, ¿verdad?, está vinculada y sigue estando vinculada, igual que en el inicio, a los movimientos revolucionarios salvadoreños. Nuestro lema siempre ha sido la unidad, la solidaridad por la clase trabajadora, la superación de la clase trabajadora salvadoreña. Y ahí nos mantenemos fieles. Hasta nuestros días, ¿verdad?, desde que se fundó la FUS, seguimos manteniendo ese temple revolucionario, ese temple de amor por las luchas de nuestro pueblo, ¿verdad?, y acompañando a los trabajadores en sus reivindicaciones. Hay que mencionar de que la nueva generación de sindicalistas, si lo podemos llamar ahí, porque dentro de la FUS hay una integración generacional de sindicalistas, compañeros que traen una trayectoria. Tenemos compañeros fundadores como Adán Chicas, ¿verdad?, compañero fundador de la FUS, fue el primer secretario de la CUT, que todavía se mantienen estos, ¿no?, y compañeros que nos hemos ido incorporando al proceso de la lucha sindical en el país. Este año queremos recalcar algunos logros importantes que hemos tenido desde la Federación Unitaria Sindical. Dentro de eso es que hemos logrado ganar el primer contrato colectivo que se ha firmado y se le ha sacado a pura fuerza a este gobierno. Hablamos del contrato colectivo del Ministerio de Agricultura. También hemos logrado ratificar el primer contrato colectivo de este año, que es el contrato colectivo de la Procuraduría General de la República. Y también uno de los logros importantes es que nuestros sindicatos, en especial los de la Alcaldía Municipal de San Martín, fue el primer sindicato en romper el régimen de excepción, ¿verdad? Demostramos, quitamos el miedo de los compañeros y hemos comenzado una lucha. Nuestro compromiso es hasta dejar de respirar, como dicen los compañeros, ¿verdad? En eso, compañeros, estamos enfocados en ese tema, ¿verdad?, de seguir reivindicando y que la FUS siga siendo lo que ha sido por tantos años, ¿verdad?, un faro que inspira lucha, que inspira confianza, ¿verdad?, y por supuesto que no se vende ni se rinde, ¿verdad?, en esa parte. Gracias, compañero. Sí, voy a tomar yo mi participación. Yo entiendo que cuando decimos que se ha logrado, pues, el contrato colectivo y que se han hecho, pues, ese tipo de logros, me imagino que ahí una de las partes más difíciles debe ser la parte jurídica, ¿verdad? Me gustaría preguntarle al compañero Oscar Artero Salinas, ¿qué valoración tienes tú sobre, pues, el marco legal, ¿verdad?, en sí, en el país, y que si es favorable, pues, a la organización sindical, que si es favorable a conceder, pues, los derechos, ¿verdad?, que se merecen, a que tienen derecho, pues, las clases trabajadoras. Pues es que efectivamente, como todo logro que tiene la clase trabajadora en un espacio de trabajo, en sus espacios de trabajo, ya sean empresas privadas o instituciones públicas o estatales, esos logros en realidad, más que jurídicos, yo siempre le explico a los compañeros que más que jurídicos son logros sociales que se obtienen a partir de su lucha. Ahora, desde luego que la legalización, el marco jurídico en donde nace un, por ejemplo, un contrato colectivo,
Pues es un logro también en términos de garantizar de manera legal cómo los trabajadores van a convivir o van a desarrollar sus labores en un espacio determinado. Entonces, en este caso, el contrato colectivo, por ejemplo, que tienen los compañeros del Ministerio de Agricultura, ha estado enfocado en eso, en la garantía principal de los derechos de los compañeros y compañeras que trabajan o que laboran en ese espacio. Entonces, decimos que es un logro, pues, porque el logro jurídico, porque se estableció mediante un decreto y eso también implica la incorporación de un presupuesto o mejor dicho, su cumplimiento implica la incorporación en el presupuesto general de la nación y dentro de lo que es el ministerio al cual pertenecen los compañeros. Pero más que eso, ¿verdad? Es la garantía y de que los derechos laborales no serán vulnerados, protegidos y serán protegidos por ese instrumento, que es un instrumento creado desde hace mucho tiempo como instrumento que garantiza, ¿verdad?, los derechos de los trabajadores en una determinada empresa o institución. Gracias, gracias. Bueno, sí, estamos en el conversatorio acá con los compañeros Miguel Alexander Escobar y el compañero asesor jurídico Óscar Artero Salinas. Bueno, y va otra pregunta ahí para los compañeros, mejor dicho, para el compañero ahí Alexander. Se sabe, pues, que se estuvo celebrando el 57 aniversario del nacimiento de la FUS. ¿Cómo estuvo esa actividad? Esa actividad ahí cultural, con fiesta, con tamales, atoles, y si, pues, la participación de la mujer dentro del movimiento sindical, ¿cómo está también? Bueno, la federación hemos estado de fiesta, podemos decir, toda la semana. Hemos estado, digamos, y agradecemos al Frente Intercontinental porque nos ha permitido poder trasladar la expresión de las demandas de la clase trabajadora. Hemos estado en varias entrevistas, ¿verdad? Y también en los medios de comunicación nacional. Primero, quisimos agasajar, digamos, los 57. Quedaba un poco pequeño. Comenzamos a delegados de juntas directivas y estuvimos alrededor de 100 compañeros y compañeras celebrándole el 57 aniversario. Comenzamos con una conferencia de prensa en donde trasladamos nuestro posicionamiento frente a las grandes problemáticas que tiene nuestro país, como el hecho de que tenemos compañeros presos, sindicalistas, miembros de la FUS, tenemos un secretario general del sindicato de la alcaldía de San Rafael Cedros, que ha sido apresado, ¿verdad?, sin ningún proceso, nada más por el régimen de sección. Y también tenemos presos al compañero del sindicato de la alcaldía municipal de Ciudad Delgado, que es el secretario de finanzas, quien fue apresado 3 horas después de dar unas declaraciones en solidaridad con el sindicato de San Martín. Esa, digamos, estuvo más o menos la actividad, ¿verdad? Contamos con la presencia de eso. Dentro de eso también nos acompañaron delegados de nuestra organización hermana, nuestros hermanos del campo, de la MPA, de la Mesa Productiva Alimentaria de la CIRAC. Contamos también con compañeros delegados de la Asociación Comandante Chafé Janda, de la Juventud de la CIRAC, del sector de las mujeres de la CIRAC, ¿verdad? También estuvieron compañeros del sector profesional de la CIRAC que nos acompañaron en esta actividad. Luego de la conferencia de prensa, se pasó a un panel foro donde se hizo un análisis sobre los retrocesos que hemos tenido en materia laboral en el término constitucional.
Contamos con la participación del ex magistrado presidente de la Asamblea, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, quien nos dio una temática, se desarrolló. Luego desarrollamos el punto, los retos y desafíos del movimiento sindical y del movimiento obrero salvadoreño, ¿verdad?, en función encaminado del 57 aniversario de la FUS. Tomando en cuenta todo el balance histórico que hemos tenido, se hizo un análisis, ¿verdad?, y se han llegado a conclusiones en base a nuestra lucha que vamos a continuar haciendo. Seguidamente, contamos, ¿verdad?, nos llegó la presencia de los hermanos de Rusia, ¿verdad?, llegó el delegado encargado de negocios, llegó una compañera delegada de la hermana República de Cuba, ¿verdad?, los hermanos cubanos, ¿verdad?, y pasamos a la entrega de diplomas, donde le entregamos diplomas a todos los sindicatos aguerridos, ¿verdad?, valientes, que han logrado superar, digamos, la campaña del miedo que actualmente nos mantiene el régimen y que estamos desarrollando una agenda reivindicativa en beneficio del pueblo salvadoreño y de la clase trabajadora. Premiamos también a los hermanos, a los cuerpos diplomáticos, ¿verdad?, como les mencionaba, de Rusia, a los hermanos rusos, que le dieron un gran aporte a nuestra federación, ¿verdad? Muchos de los cuadros históricos de nuestra federación, como Rafael Ayala Carranza, pasaron los procesos de formación allá en la Unión Soviética, ¿verdad?, y también, por supuesto, en Cuba, ¿verdad? Entonces, les entregamos un reconocimiento a las embajadas, a los cuerpos diplomáticos de Rusia, Cuba, que le debemos un montón a Cuba, a Venezuela, ¿verdad?, un pueblo solidario, ¿verdad?, y también al hermano pueblo de Nicaragua, al gobierno y al hermano pueblo de estos países. También aprovechamos para entregarle reconocimientos a los hijos históricos de la FUS, compañeros que se formaron al calor de las luchas sociales al interior de la FUS, compañeros que continúan dando su legado a este pueblo, ¿verdad?, como el compañero Adán Chica, que lo mencionamos al principio, al compañero Ricardo, ¿verdad?, más conocido como el Chele Formo, que está parte del Frente Intercontinental, compañero que radica en Australia, y al compañero José Luis Merino, ¿verdad?, el comandante Ramiro, que también nace en el calor y en las filas de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador. Le entregamos también reconocimiento a la esposa de Rafael Añada Carranza, a la compañera Bertita Deras, ¿verdad?, compañera guerrida de una familia luchadora. Nosotros revisamos la historia, no menos de 10 personas o de 10 parientes de la compañera perdieron la vida o les fue arrebatada la vida dentro del proceso revolucionario, ¿verdad? Dentro de eso, el cuñado, los hijos, la hija, los yernos, ¿verdad?, y el propio esposo, Rafael Añada Carranza, que ofrendó la vida por esta lucha, ¿verdad? También le entregamos reconocimiento, ¿verdad?, al Frente Intercontinental, que se ha convertido, digamos, para nosotros en un espacio donde podemos reivindicar nuestras agendas de lucha. Hay que decir, en El Salvador hay un cerco mediático, ¿verdad? El gobierno está impulsando una medida represiva en contra de los medios. Prácticamente los medios se están quedando con lo que el régimen le permite que se publique, ¿verdad? Por eso felicitamos y reconocimos el trabajo que hace este importante medio, el Frente Intercontinental, ¿verdad?, voz oficial de la militancia del FMLN en el exterior, porque para nosotros se ha convertido de la voz de los que no tenemos voz, ¿verdad? Eso se ha convertido en Frente Intercontinental. También premiamos aquí al camarada Óscar Artero Salinas, ¿verdad?, un compañero que de manera, digamos, solidaria, ¿verdad?, y a honores, nos acompaña, ¿verdad?, en los procesos y en las luchas que estamos desarrollando. Hay que decirlo, ¿verdad?, tenemos serios problemas en el tema financiero, ¿verdad?, pero eso no nos ha detenido a hacer las acciones. Actualmente, digamos, como mencionábamos al principio, premiamos a los sindicatos más aguerridos que tenemos nosotros dentro de la federación. Luego de la premiación de la entrega de los diplomas, partimos un pastel, ¿verdad?, ahí con la bandera de la FUS, el 57 aniversario, lo partimos, ¿verdad?, ahí teniendo el cuchillo, ¿verdad?, la compañera Bertita Deras, el compañero Adán Chica, ¿verdad?, el primer secretario de la CUT, y mi persona acompañado de todos los compañeros que estuvieron presentes, ¿verdad?
para después de eso pegarnos una bailadita para celebrar desde los 57 años de la FUS, ¿verdad? Y también recordamos, ¿verdad?, en este acto conmemorativo, le dedicamos un minuto de silencio en nuestra actividad a los mártires, a los héroes y las heroínas que ha tenido el movimiento sindical. Recordamos y hacemos muy nuestro la reivindicación de los mártires del 31 de octubre de 1989. La compañera Febe Elizabeth Velázquez y la compañera Mercedes Recinos, entre otros compañeros que cayeron en ese bombazo. También le rendimos tributo, ¿verdad?, a dos compañeros de la FUS, al compañero Rafael Añada Carranza y a Santiago Hernández, que fueron dos sindicalistas nuestros que fueron asesinados por el régimen. En el caso de Rafael Añada Carranza, es un mártir de la unidad dentro de las fuerzas revolucionarias que constituyeron el FMLN, ¿verdad?, y que fueron asesinados, ¿verdad?, vilmente los compañeros secretarios generales. Por eso rendimos un homenaje. Más o menos, compañeros, por ahí estuvo, digamos, en el tema de la actividad que tuvimos. Estuvimos muy amenos, muy alegres, muy contentos por la participación, ¿verdad? Porque a pesar de que tuvimos sindicatos, hay que decirlo, de que se les negó el permiso, como el caso del FONAT, el caso de los compañeros de San Rafael Cedro, que los alcaldes les dijeron que si salían les iban a descontar y les iban a iniciar procesos de despido, ¿verdad? Hay que decir, todavía continuamos, y en este país, digamos, que se supone, ustedes vemos en el exterior que nos dicen que vivimos en el país de las maravillas, realmente ha agudizado la represión, ¿verdad? Así que la celebración de la JUS, dentro de eso estuvo, ¿verdad? Trasladamos nuestra solidaridad también en este evento a los compañeros de la alcaldía municipal de Soyapango, que mantienen una lucha permanente por exigir sus derechos, ¿verdad? Eso de lo que está pasando en Soyapango es la punta del iceberg de todo lo podrido que está, digamos, las instituciones públicas y más que todo las administraciones municipales. Por ahí estuvimos, compañeros, ¿verdad? Agradecerles, ¿verdad?, el acompañamiento en las conferencias de prensa, ¿verdad?, y el acompañamiento que nos dan como clase trabajadora salvadoreña. Muy bien, muchas gracias, compañero, por esa información. A los que se van agregando, pues, solo les reafirmamos que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN y enviamos un saludo a los que se han conectado y les agradecemos mucho por seguir nuestras plataformas digitales y les invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. También queremos, vemos acá que se nos han conectado algunos compañeros. Y tenemos el saludo de Yair Guevara, dice, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Cheno Cruz dice, saludos, camaradas, desde Los Ángeles, California, la lucha continúa. Alonso Acosta, desde Suecia, un saludo fraterno y revolucionario a los compañeros de la FUS y felicidades en su 57 aniversario de luchas y victorias. Luis Lazo dice, saludos desde Cocatancingo, heroico. De la plataforma Rafael Aguiñada Carranza, saludos fraternos y combativos a los compañeros de la FUS, quienes con sangre y sacrificio son los garantes de las libertades que hoy en día se tienen como clase trabajadores. Agustín Farabundo Rodríguez dice, un gran saludo en la distancia desde Milán, Italia, para los compañeros de la CIRAC. Bueno, esto indica pues que ya nos están viendo, ¿verdad?, alrededor del mundo. Y eso sí pasa, ¿verdad? Mientras unos están acostando, otros están levantando. Prácticamente este es un canal que no duerme. Podemos decir también, teníamos una inquietud, compañero Oscar Artero Salinas. Sabemos de que hay mucho interés en organizarse, dada la situación, pues, que existente en el país, ¿verdad?, donde somos testigos pues de la violación de los derechos humanos, derechos laborales, ¿verdad?, el derecho a organizarse, entre otras cosas, y que pues hay muchas solicitudes de sindicatos, ¿verdad?, solicitudes de personería jurídica. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? ¿Qué pasa ahí en lo jurídico? Pues porque mientras un sindicato no está reconocido, ¿verdad?, ya es ilegal su accionar, ¿verdad?
¿Qué está pasando y qué se puede hacer para resolver esa situación, compañero? Sí, es que efectivamente la situación que se le ha presentado al movimiento sindical en este momento de un par de años atrás ha sido una situación muy compleja en términos de diversas formas de diversificar las formas de represión y de impedir que el movimiento sindical se desarrolle. Es decir, pero no solamente, por supuesto, el movimiento sindical, sino que la población en general en El Salvador estamos viendo grandes retrocesos respecto de los avances que habíamos tenido en el campo jurídico, legislativo. Por ejemplo, para poner casos, el acceso a la información pública. Ahora es un grave problema para la población tener acceso o accesar a la información del Estado, a las informaciones que tienen o los datos de las instituciones públicas. Asimismo, o sea, una ley que prácticamente ha sido de manera fáctica eliminada y hecha a un lado, es decir, incumplida, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos también respecto de los trabajadores casos como la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo, ¿verdad? No se les da cumplimiento tampoco, tanto que nos costó la implementación o que esa ley se lograra decretar. Y así como también costó su implementación, se estuvieron haciendo prórrogas para su entrada en vigencia, porque los empresarios alegaban siempre no tener las condiciones para su implementación. Y así, por ejemplo, tenemos un código de trabajo viejísimo, de 1972, parece que es, que no, ya no es funcional a estas alturas. Es decir, y no hemos logrado un consenso, ¿verdad?, con todos los trabajadores en función de crear una normativa laboral que nos permita eso, o que nos permita garantizar, decía anteriormente, los derechos laborales de nosotros. Y así, diversos cuerpos normativos que han sido decretados en nuestro país por los diversos órganos legislativos o legislaturas que se han sucedido y prácticamente no han tenido mayor impacto, pues, ¿verdad?, porque el sistema está intacto, el sistema capitalista está intacto y las leyes que hemos logrado, su decreto, pues, por supuesto, no son convenientes al sistema capitalista. Un código de trabajo que regule las relaciones laborales en favor de los trabajadores, pues por supuesto no va a ser bien vista por el empresariado, es decir, por el sistema político implementado entre nosotros. Así tenemos una ley que, dado que nosotros o en la FUS hay una buena cantidad de sindicatos de los municipios, en el 2006 se inició o se implementó la ley de la carrera administrativa municipal que le daba vida a los trabajadores municipales, porque aquí ha habido una costumbre de que los diversos regímenes sucedidos en nuestro país, sus administraciones ven a las instituciones públicas como sus empresas y las administran las instituciones públicas como sus empresas, en donde pues sí, envían a sus empleados más leales a que les administren las instituciones. Y desde ahí entonces tienen una visión empresarial de las administraciones. Y cuando llega un nuevo administrador, por ejemplo, alcaldes en un municipio, pues sí, empiezan a vulnerar los derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras. Y a raíz de eso fue que se implementó lo que ahora tenemos, que es la ley de la carrera administrativa municipal. Una ley que nadie le quiere dar cumplimiento, sobre todo los alcaldes,
argumentando, por supuesto, o mejor dicho, con diversos argumentos falsos, sin ningún sentido, pero sobre todo sin ninguna argumentación que nos permita creerles, pues. Y entonces, esa ley es la que más quizás nos está perjudicando en términos de su incumplimiento. Y porque, decía, las administraciones municipales ven a los empleados y sobre todo a los sindicatos o a los trabajadores y trabajadoras organizados en los sindicatos como una amenaza. Exigimos siempre su implementación de dicha ley, porque esa ley tiene diversos instrumentos que permiten o le permiten a los trabajadores garantía de sus derechos. Por ejemplo, el derecho al escalafón, que es un derecho que en muchos sectores del Estado o instituciones del Estado tenemos escalafón. Yo también he ejercido la docencia. Nosotros tenemos una ley de la carrera docente, donde se establece el escalafón. Los compañeros del Ministerio de Salud tienen su escalafón, ¿verdad? Quizá no bien hecho, pues, pero lo tenemos. Y entonces en los municipios también se han establecido esos instrumentos o esos mecanismos de garantía de los derechos de los trabajadores. Entonces, el tema escalafonario, el tema retributivo, que está en el manual retributivo, no se le da cumplimiento. Es salario que la gente, los trabajadores, lo mantienen desde hace años, ¿verdad? Y de repente, y aunque las administraciones argumenten de que no tienen recursos o presupuesto para su implementación o la implementación de ese manual retributivo, pues nos damos cuenta de que a otros trabajadores recién llegados aparecen, o sea, el salario mínimo en El Salvador es de un poco más de 550, de 350. Les aumenta unos $25 más y ya dicen, no, nosotros no pagamos el mínimo, pagamos más del mínimo. Pero de repente llega un nuevo trabajador realizando las mismas funciones, realizando las mismas tareas y con salarios incluso el doble de los del que tienen los compañeros que tienen desde hace años. Y me refiero a eso por el tema jurídico, pues, que los diversos instrumentos están siendo muy vulnerados, ¿verdad? Y a raíz de eso también, por ejemplo, el tema de la inscripción de nuestras organizaciones. Los sindicatos están siendo reprimidos por esa parte. Es decir, si un sindicato, funcionarios o empleados del Ministerio de Trabajo se le acercan y no se le someten, pues eso implica que en adelante habrá represión. Y uno de los mecanismos es la dilatación de la emisión de sus credenciales, del otorgamiento de las credenciales para el funcionamiento de la junta directiva. Y a raíz de ahí, entonces, nosotros los trabajadores, por supuesto, siempre hemos vivido en la ilegalidad, ¿verdad? Hemos vivido incluso hasta en la clandestinidad. La FUSA fue parte de esa época. Entonces, ahora, por supuesto, no nos sorprende de que las actuales administraciones del Estado salvadoreño también estén en función de eso, en función de que a nosotros no se nos legalice nuestra existencia. Y no de credenciales, argumentan diversas cosas. Pero esos temas son los que sirven como mecanismo de represión contra las organizaciones nuevas. De igual manera surge o aparecen actos, ¿verdad?, en el Ministerio de Gobernación donde se registran las asociaciones de empleados, de profesionales, diversas organizaciones, que es la ley de fundaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. El que está en contra del gobierno o no dice nada sobre eso, es decir, que tienen una lucha auténtica por los derechos de los diversos sectores, pues por supuesto no habrán credenciales.
los mismos mecanismos utilizan, tanto en el Ministerio de Gobernación como en el Ministerio de Trabajo. Así muchos sindicatos, el caso de la FUSS, hubo un caso una vez, la misma junta directiva de la FUSS tuvo un caso una vez de que las credenciales duran un año, ¿no? Y se las dan en menos de un mes antes de cumplir el año. 14 días. 14 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la federación pasó descabezada en ilegalidad durante mucho tiempo, ¿verdad? Acéfalo. Son mecanismos de represión del Estado. Y cuando vamos entonces a las instituciones, en la lucha que hacen los trabajadores por sus derechos, pues y se exige el instrumento ese que es muy, muy utilizado por nosotros, que son las mesas de negociación, las mesas laborales, en las diversas instituciones tampoco, no se instalan porque decir, no es conveniente. No tienen ningún argumento para decir, ustedes no tienen derecho a exigir, a protestar. Entonces, esas son las condiciones que estamos viviendo en las diversas organizaciones sindicales y de otro tipo también en El Salvador. Gracias, gracias, compañero. Así es, gracias. Ahí estamos, pues, en este conversatorio con los compañeros representantes de la FUS. Y bueno, y como acaban de escuchar, pues ahí al compañero asesor jurídico de la FUS, la represión al movimiento sindical en El Salvador por parte del gobierno en turno, pues sigue, y la represión encarnizada, pues específicamente con la ley de excepción, el FODES, las maquilas, las injusticias sociales en El Salvador contra el movimiento sindical es abrupto. Así es que ahí una pregunta más, o sea, con la ley de excepción, el gobierno salvadoreño está golpeando más al movimiento sindical en El Salvador. Mira, desde la parte nuestra, ¿verdad? Queremos también aprovechar el medio para denunciar, ¿verdad?, de que actualmente el régimen de excepción lo están utilizando los funcionarios y las autoridades para darle persecución, ¿verdad? Coaccionar el derecho a la libertad sindical en este país. Claro ejemplo de eso es lo que mencionábamos. Tenemos un secretario general preso y tenemos un compañero secretario de finanzas preso por, ¿verdad?, hacer acciones en contra de los trabajadores. Hay que decir, miren, la situación está tan complicada que un alcalde le llega a decir a los sindicalistas, si hacen esa acción, nosotros vamos a llamar a la policía y nos van a llevar en el régimen de excepción. Ya hemos tenido eventos donde han llegado alcaldes o personas allegadas a los alcaldes a decir, ahora nosotros tenemos todo el poder y no nos va a temblar la mano en usarlo para meterlos presos, ¿verdad? Así, las condiciones abiertas, las amenazas que se dan en contra de los sindicalistas en este país, ¿verdad? El tema del régimen de excepción no solamente lo están utilizando para perseguir a personas que están involucradas dentro del crimen organizado en este país, sino para perseguir a personas inocentes. Tenemos el caso también de trabajadores del campo que por defender sus tierras fueron apresados y que dentro del régimen de excepción todavía no se les permite que se les pueda defender. Y hablábamos con los compañeros del sindicato de la Procuraduría General de la República que cada abogado que han contratado para darle seguimiento tiene como 5,000 casos por cada uno. ¿Ustedes creen que un abogado de eso va a poder atender 5,000 casos, 5,000 expedientes en un mes? Y aparte de eso, queremos denunciar que con el cambio de que ha habido dentro del órgano judicial, hay muchos abogados que nos han trasladado, que llegan a las audiencias y le dice el que está ahí presidiendo, el juzgado, ¿verdad?, el juez, y les dice, mire abogado, nosotros sabemos de que usted tiene la razón y ha argumentado bien, pero a mí me han mandado que los meta preso. Así que ahorita 500 van para adentro y un solo. O sea, no hay en este país la presunción de inocente, ni mucho menos el derecho de defensa, ¿verdad? Eso hemos perdido, digamos, en este país con el régimen de excepción. A pesar de todo eso, ¿verdad?, nuestros compañeros, nuestros sindicalistas,
hay un momento donde dijeron, miren, aquí o nos ponemos las vivas o nos van a pasar encima. Y por eso es que los compañeros han comenzado a hacer, digamos, acciones de hecho, como el caso de las alcaldías, un ministerio, ¿verdad? Para romper las cadenas. Estamos claros que no hay otra forma de romper al régimen si no es con la lucha organizada, ¿verdad? Con la unidad de la clase trabajadora, unificando la parte ideológica de la clase trabajadora, ¿verdad? Y con una visión de poder. Esa es prácticamente lo que nosotros estamos viendo en ese término, digamos, del régimen de acepción, ¿verdad? Lo están utilizando para permitir al gobierno, digamos, hacer todo lo que ellos quieran hacer y deshacer como quieran en este país, y que cualquier voz disidente, ¿verdad?, incluyendo a los medios de comunicación del país, que está censurado, ¿verdad? Es una forma de censurar a la población. Tenían las herramientas necesarias para poder hacer, ¿verdad?, la persecución judicial en contra de los que andan delinquiendo. Nosotros no defendemos a las personas que han faltado a la ley, mas sí defendemos los intereses del pueblo y de la clase trabajadora. Y esa es nuestra reivindicación. Aprovechando el espacio, también quiero, ¿verdad?, decir algunas cuestiones, algunas amenazas que tenemos latentes como clase trabajadora, aparte de la persecución que ya se ejerce a través del régimen de excepción, ¿verdad?, y la coacción a la libertad sindical. Se oyen tambores de que el gobierno va a aceptar la receta del Fondo Monetario Internacional y que va lo que ellos le llaman la grasa del Estado, y que para este diciembre se avecina el despido de trabajadores públicos, tanto municipales como estatales. Hablan de reducir, digamos, 60.000 personas este año. Eso significa de que realmente el modelo neoliberal en este país no está desmontado, sino que sigue agudizado. Este gobierno es de corte neoliberal, es de derecha, y eso no lo podemos dejar nosotros de remarcar. Este gobierno es de corte neoliberal. Está aplicando aquella receta que decían que hay que reducir el Estado a la mínima expresión y que el Estado debe de pasar a comprarle servicios a las transnacionales, pues por ahí va esta cosa, ¿verdad? Por ahí llevan con el tema de la reducción. Hemos visto lugares donde antes habían seguridades y personas de limpieza, instituciones públicas que eran empleados públicos, ahora son outsourcing, son empresas subcontratadas, ¿verdad?, de la gente cercana a la familia Bukele. También hay que decir que en este país de las maravillas no hay ni acetaminofén, codefén, ¿verdad?, acetaminofén con codeína, en el Seguro Social. No hay ni medicamentos para tratar la diálisis. Hay compañeros que tienen que hacerle dos veces la diálisis por semana y hoy se las están programando a 15 y a 22 días. Ese es El Salvador en el Seguro Social. No hay medicamentos para tratar enfermedades terminales, ¿verdad? Hay que decir que el gobierno firmó un convenio con el Ministerio de Salud, y por ahí encontrábamos, por acceso a la información pública, que hasta los garrafones de agua están comprando para los hospitales con dinero del Seguro Social. La pregunta es, ¿qué están haciendo con el gran presupuesto que tenía el Ministerio de Salud? Si el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿por qué no alcanza ni siquiera para comprar Pampers o acetaminofén en la red hospitalaria nacional? También queremos denunciar, ¿verdad?, y queremos recalcar de que estamos preocupadísimos por la amenaza que existe que el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de El Salvador se convierta en la caja chica del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con las AFP, hay que dejarlo claro. Nosotros somos de la opinión que se debe de crear un Fondo Nacional de Pensiones, ¿verdad?, pero que sea autónomo y que tenga candados para que el gobierno no pueda disponer de los fondos a sus antojos. Entendemos que con la mayoría que tienen en la Asamblea Legislativa hay un anteproyecto por ahí que han estado trabajando con algunas organizaciones, ¿verdad?, de aquellos duros blanditos, de los sindicalistas duros blanditos, ¿verdad?, y que la van a presentar, y que lo que busca es oxigenar al gobierno por la falta de recursos que tiene. También queremos, ¿verdad?, decir que hay una problemática, como mencionaba el compañero Artero,
¿verdad? En el caso de las municipalidades. Eso hay que recalcarlo bien. Miren, aquí el no entregarles el FODES fue un harakiri que se hizo el gobierno, ¿verdad? En la última encuesta vemos que el partido Nuevas Ideas solo tiene el 27% de aprobación. Tiene que ver con ese mal manejo que están haciendo en las municipalidades. Tenemos y hemos denunciado, y lo hemos hecho público, ¿verdad? En las radios comunitarias que nos dan espacio a nosotros en el país, ¿verdad? Donde hemos denunciado que han habido trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo en horas laborales y que cuando los llevan al seguro no los pueden tratar porque el alcalde o la alcaldesa no ha pagado, digamos, las retenciones en el seguro social. Y cuando comenzamos a revisar, hay retrasos de 12, 13, 8 meses, digamos, en el pago de los seguros sociales, del seguro social, ¿verdad? De la cuota de previsión, la cuota de previsión, y también en los montos, en los préstamos personales. Las alcaldías es donde están enfrentando mayor situación, pero también vemos algo risible, que cuando estas personas llegaron a las nuevas administraciones, comenzaron a subirse el sueldo, aumentando casi en algunas alcaldías en un 100-200%, ¿verdad? El monto del costo de la planilla. Y comenzaron a llevar un montón de allegados a ellos, ganando sueldos superiores, ¿verdad? A esto. Y lo otro, ¿verdad? De que es donde nosotros ahí, ¿verdad? Vemos lo risible entre el discurso que tiene el régimen y la realidad. Muchos de los alcaldes prefieren pagarle a las empresas privadas, a los préstamos que tienen en los bancos, y no pagarle el seguro social y el tema de la previsión a los trabajadores. Vamos a poner un caso así bien emblemático que nos ha pasado. Santiago de María. El alcalde gastó miles de dólares en las fiestas patronales, pero le retrasó un mes el salario a los trabajadores y tiene 6 meses que no ha podido pagar ni seguro ni AFP. Pero el consejo se aumenta el salario, ¿verdad? Y contrata asesores ganando más de $2,500 para la persecución sindical en el caso de Santiago de María. Y eso lo vemos generalizado en todas las alcaldías. Ese es el país de las maravillas que vemos, ¿verdad? También, ¿verdad? La persecución y la coacción que está a la orden del día. En este país, digamos, tenemos alineados prácticamente todos los poderes en contra de la clase trabajadora y del pueblo. Tenemos un grupo de personas enquistadas en el poder que controlan la Asamblea Legislativa, controlan el aparato represivo del Estado, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. También controlan a la Fiscalía General de la República, controlan controlan a la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Y controlan al órgano judicial. Entonces, prácticamente en este país, lo único que nos queda es la organización y la lucha para hacer prevalecer nuestros derechos, ¿verdad? Prácticamente no hay un espacio donde nosotros podamos llevar nuestras demandas, nuestras denuncias, porque ya hemos estado en algunos tribunales y en algunas fiscalías donde nos dicen, ese tema no lo podemos tocar porque nos van a despedir. Esa es la situación que estamos viviendo la clase trabajadora. Nosotros le pedimos al pueblo, a los pueblos hermanos, a la clase trabajadora mundial, que esté pendiente de lo que está pasando en El Salvador. Aquí las cárceles, ¿verdad?, ya van a comenzar a ser llenadas por sindicalistas, por obreros, por campesinos, que no comparten la visión de este gobierno, ¿verdad?, que lo único que está haciendo es engrosar sus fortunas de las personas allegadas a ellos, ¿verdad? Y ya van a ver. Han mandado a hacer una cárcel aquí en Zacatecoluca, en donde desalojaron a una gran cantidad de familias, ¿verdad? Desalojadas, campesinos, ¿verdad? Y metieron presos a una gran cantidad de estas personas para poderles quitar sus tierras, ¿verdad? Pero hasta ahorita no han puesto ni siquiera la primera piedra de la construcción del Hospital Rosales, que es una deuda que quedó, ¿verdad? Y que quedaron los fondos del gobierno anterior. Aquí no existe ese famoso viaducto que nosotros hemos estado viendo con hermanos lejanos que dicen que El Salvador hoy tiene un viaducto, ¿verdad? Aquí en la carretera de Los Chorros no existe. No existe el tren del Pacífico, no existe eso.
¿verdad? Bueno, existe una maqueta, pero no existe la parte real, no existe el estadio, ¿verdad? No han reconstruido los mercados que se han quemado, ¿verdad? Y prácticamente lo único que ha hecho este gobierno es una campaña extraordinaria para mantener adormecida a una gran parte de la población. Nosotros, desde la FUS, somos una organización consecuente, ¿verdad? Y nos vamos a mantener siempre en la denuncia, en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño en general, ¿verdad? Por eso, recalcamos, hermanos que están en el exterior, vamos a necesitar mucha solidaridad. Prácticamente, la clase trabajadora está retornando a aquellos momentos donde la FUS se constituyó, donde lo que había era un régimen totalitario. Pues esa es la situación que estamos viviendo en este país. Estamos frente a un régimen totalitario donde los que somos, ¿verdad?, defensores de derechos humanos o defensores de la clase trabajadora, nos están coartando el derecho de los medios de comunicación nacional, ¿verdad? Y por eso agradecemos el espacio en el Frente Intercontinental. Compañeros, más o menos por ahí está la situación, ¿verdad? Me extendí un poco ahí, la disculpa, ¿verdad? Ustedes nos preguntaron sobre el régimen de excepción, pero no queríamos dejar estos puntos en el tintero porque son puntos también que nos están aquejando como clase trabajadora y como pueblo salvadoreño en este momento. Muchas gracias. Gracias por toda la información. Nos ahorraste ahí varias preguntas, ¿verdad? Queremos aprovechar para enviar un saludo a todas y todos los veteranos y lisiados del FMLN y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van selladas con su sangre. Nos han estado enviando otros saludos. Dice por acá Agustín Farabunto Rodríguez, desde Milán, Italia. Presupuesto General de la Nación 2023, más crisis para el pueblo y más propaganda para el desgobierno de la N. Con este desgobierno de la N ya no hay pobres en El Salvador. Un saludo al Frente Intercontinental del FMLN. El Foro Latinoamericano, dice, ¿qué nos dice el Foro Latinoamericano? Ah, bueno, dice, ajá, el Foro Latinoamericano, nos envía una copia de que ellos se dieron cuenta que ustedes entregaron un diploma al Frente Intercontinental y como lo hemos hecho público, pues también ahí lo han publicado, ¿verdad? Bueno, lo que tú ya anunciabas, ¿verdad? Muy bien, prácticamente ya el tiempo se nos va acabando, ya estamos acercándonos a la hora de estar conversando, ¿verdad? Así es que vamos a ir ya cerrando y le diría, comenzando por Óscar, ¿verdad? Que nos diga ahí las últimas palabras y pues y un saludo pues a los salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Así que adelante, Óscar. No, también a ustedes agradecerles y decirles pues que cuenten con nosotros, cuenten con nosotros, así como nosotros esperamos seguir teniendo este espacio, ¿verdad? De conexión con los demás pueblos del mundo, así como también con los hermanos que viven en el exterior, que han migrado para las diversas partes del mundo por diversas razones. A las organizaciones sindicales, hermanas de otros países, saludarles y mantenernos siempre en esta comunicación o por diversos medios también un poco más particulares, pero que el Frente Intercontinental sea ese espacio de convergencia en donde llegamos los diferentes sectores y grupos que estamos organizados en nuestro país. Así que nuevamente un saludo, ¿verdad? Y no detengamos la lucha, hagamos siempre análisis de la información que está trasladando el régimen actual. Miguel bien lo dice, el régimen está trasladándole a la gente un país maravilloso, ¿verdad? Vivimos en el paraíso, ¿verdad? Es decir, una bonanza económica impresionante. Un desarrollo económico impresionante. Entonces los amigos, los hermanos en el exterior, es cierto, muchas veces se confunden. Por eso digo, repito, hay que hacer análisis sobre esa información. Los proyectos que presenta el gobierno como sus proyectos están nada más en maqueta, ¿verdad? Ni siquiera presupuestados.
y algunos proyectos que estaban antes ya presupuestados y con fondos para ya a disposición, pues tales fondos desconocemos también cómo, dónde han ido para el caso del Hospital Rosales, que ahora una parte del Hospital Rosales la van a construir con la Dirección de Obras Municipales. ¿Qué tiene que ver la Dirección de Obras Municipales con el Ministerio de Salud? O con el tema de salud de la población en El Salvador. ¿Con el FODES? O con el FODES, es decir, no tienen ninguna razón. Están administrando los recursos del Estado, así como decimos por aquí, a la zumba marumba, y eso no puede ser, no puede continuar. Es decir, siempre hagamos llamado a los compatriotas a que hagamos análisis sobre lo que el régimen está trasladando. Están gastando excesivas cantidades de dinero en propaganda en el exterior. Traen incluso cantantes, artistas, a que vengan a decir que El Salvador es una maravilla. En este momento no es cierto. Los niveles de pobreza se han aumentado exponencialmente. La represión ha aumentado enormemente. Hace poco han sido desalojados una gran cantidad de vendedores, trabajadores, por cuenta propia en el centro de San Salvador, que era su medio de subsistencia. Y bajo la amenaza de implementar el régimen o aplicarles el régimen de excepción o las medidas del régimen de excepción, pues les ha tocado abandonar esos puestos, sus lugares de trabajo donde comerciaban sus productos que tenían años de hacer. Entonces, no es cierto que vivimos en ese país de las maravillas. Entonces, llamado pues nuevamente a los hermanos en el exterior a que miren el derroche de recursos en esa campaña. Gracias, compañero. Igualmente, Miguel Alexander, algo que te haya quedado en el tintero, y pues haciendo un llamado pues a tanto la clase trabajadora nacional como pues los que nos encontramos en el exterior. Bueno, primero agradecerles a ustedes el espacio, a las personas que nos han seguido, ¿verdad? Y a los compañeros en el exterior que le dan forma a este tan importante medio, ¿verdad? Queremos hacer un llamado a la clase trabajadora salvadoreña, al pueblo en general, a la unidad, alrededor de la defensa de nuestros intereses. Vemos con preocupación grande, ¿verdad?, el próximo evento electoral que se avecina. Entendemos de que hay posibilidades de grandes, que existe un fraude, y eso puede llevar a nuestro país a un momento de retroceso, ¿verdad? Podemos retroceder muchos años, ¿verdad? Queremos también, ¿verdad?, enviar un saludo revolucionario a mis hermanos pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, ¿verdad?, que han estado de alguna manera pendientes de la Federación, ¿verdad?, sus delegaciones, ¿verdad?, y también al pueblo en general, ¿verdad? Por ahí, compañeros, agradecerles el espacio, ¿verdad? Y también queríamos externarles un agradecimiento porque nos han dado los espacios toda la semana, ¿verdad? Y también hacer un llamado, ¿verdad? Por aquí nos dicen de que los compañeros veteranos de guerra van a tener un evento el 11 de noviembre a las 2 de la tarde allá en la Universidad Nacional, ¿verdad? Y exaltar esa convocatoria, ¿verdad?, para conmemorar, ¿verdad?, esa gesta histórica que fue la ofensiva a Febe Elizabeth Vive, ¿verdad?, de allá del 1989 hasta el tope y punto. Entonces, hacer la extensiva invitación, ¿verdad?, y igualmente, ¿verdad?, a las organizaciones y organismos internacionales, expresar solidaridad con las luchas justas de nuestro pueblo, ¿verdad?, y de la clase trabajadora salvadoreña. Un abrazo fraterno, hermano, y que viva la clase trabajadora, que viva El Salvador, ¿verdad?, y ¡viva! Que los trabajadores de la Alianza Obrero Campesina, proletarios del mundo, unidos. Gracias, gracias. Bueno, acabamos de escuchar el conversatorio con los compañeros representantes de la FUS. Y con esto, pues también, así como ellos se han despedido, también nosotros nos vamos despidiendo. Recuerden que este día viernes, como todos los viernes, pues, en este programa que es de la Intercontinental, así es, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN. Recuerden que es el canal oficial de la militancia en el exterior. La participación de los compañeros de la FUS,
y también la compañía, la grata compañía y colaboración en la parte técnica del compañero Hugo García. Así pues, le enviamos los saludos y nos despedimos, pero no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior también a unirse a este esfuerzo, y hacemos un llamado a la unidad exigiendo la libertad para los presos, presas políticas en El Salvador, y a los sindicalistas también. No más persecución política en El Salvador, libertad para los y los presos políticos, dictaduras nunca más en El Salvador. La lucha continúa, proletario de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Gracias.